El Ministerio del Poder Popular de Tensión de las Aguas se mantiene trabajando para fortalecer el suministro de agua potable para el pueblo en el territorio nacional. Yaracuy, reparación de filtración en pavimento en la comunidad San Rafael del municipio Peña. Carabobo, instalación de equipo sumergible en las instalaciones del pozo número 4 en el sector La Alegría del municipio Bejuma. Táchira, reparación en tubería de 48 pulgadas perteneciente a la línea de San Cristóbal, sector Jardín Botánico. La Guaira, reinauguración de pozo profundo en la Veguita, parroquia Macuto. Aragua, sustitución de 90 metros de colector en el municipio Girardot. Falcón, corrección de fugas y localización de tomas no conformes en los sectores El Calvario y el Mollepo. Lara, corrección de filtración en el municipio Morán. Caracas, reparación de tubería de agua potable en la comunidad de Antímano. Reactivación del estanque El Polvorín, que beneficiará a más de 50.000 personas. Zulia, sustitución de 700 metros de tubería en el tramo El Cero, las parcelas del municipio Guajira. Miranda, participación en el primer Congreso Estatal del Agua con el objetivo de planificar tareas articuladas con las instituciones del Gobierno Nacional para ejecutar obras que garanticen el vital líquido en todas las comunidades de la entidad. En el marco del Plan Remate 2021, junto a todo el equipo de la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios, se han desplegado esta semana en los estados Miranda, Sucre y Nueva Esparta, con el objetivo de afianzar las políticas de recuperación del sistema hídrico nacional. Somos Minaguas, somos vida.